Hello, my friends. Buenas. ¿Cómo están? Siéntense, es que siéntense. Yo digo que el poder del amor lo puede todo. Claro que sí, el poder del amor puede todo. Y precisamente como puede todo, todo quiero preguntar, puede. Andreina, esa rosa, ¿qué pasó? ¿Para qué vino Miguel? Bueno, aunque ya sé para qué vino Miguel, pero tú te quería preguntar. Lo sé todo, exactamente. Además, ya platiqué con él. Quiero preguntarte, ¿cómo te sientes que te escuchó? Yo, o sea, pienso que me dejó en shock porque yo no lo esperaba que él llegara así. Y pues creo que un pajarito le dijo que si él no se ponía las pilas, pues entonces yo también dejaba a un lado eso porque pues no creo que estemos así como distantes. Tampoco quiero que todo rápido, porque todo lo rápido termina así rápido, pero pues sí, enseñanzas de cariño. Que antes había como cuando comenzamos la relación, bueno, hasta conocernos era como que algo súper lindo, él me hizo una canción, era como que romántico, porque a mí me gusta él por lo que es romántico. Entonces dijimos que íbamos a comenzar de cero. ¿Y ese pajarito? Bueno, le dijiste que le iba a pensar, lo tienes en suspenso. Sí, le dejé, o sea, le dije que iba a pensar, o sea. Ese pajarito que te está ayudando... ¿Es el mismo? ¿Dijo el mensaje, todo? ¿Estamos hablando de la misma persona? ¿Cómo? ¿Hay un pajarito? ¿El que te apoyó en la gala es el mismo, el pajarito? Ah, sí. ¿Podemos decir nombre? Es como que... Ay, sí, podemos decir Renier. Sí, sí. ¿Pero hay algún interés ahí con Renier o solamente estaba siendo tu amigo el que platica? O sea, mira, yo sí le dije a él y se lo dije en la cara a Renier, le dije, oye, ¿sabes qué? Súper lindo que eras el único que no se dejó llevar por las cosas que me estaban diciendo a mí, porque lo que no me gusta es que tú atacas a una persona y tú te dejes llevar por lo que dice la gente y no te dejes el momento de conocerla, entonces, o de apoyarla. Entonces sentí de él como que un alejamiento y pues Renier como que me dijo, oye, ¿te sientes bien? ¿Qué está pasando en tu cabeza? Y yo le dije, no, ahorita no quiero hablar. Entonces, a pesar de que lo respondí mal, le di las gracias porque pues fue el único que me habló y que estuvo ahí para tratar de escuchar. Entonces, así mismo, cuando él vino para acá, me aconsejó, me dijo, mira, a veces los hombres son así, piensa que te ven segura, entonces tú también, pues, si no quieres... O si piensas que ya no... ¿Pero hay conexión también de tu parte? ¿Sientes que con Renier a lo mejor lo ves de una manera diferente? Mira, lo veo como un amigo consejero, como una persona madura, como una persona que parecía que centrada, no lo conocía. Entonces lo veo como un consejero, o sea, como una persona que puedo confiar y que me puede dar un buen consejo. Muy bien, chicas. Este día... les toca cuarto rojo, señores. Sabía. Van a tener la oportunidad de elegir a alguien, pero obviamente estos cuartos rojos se ha visto encaminado a lo mejor de citar a las mismas personas. Yo quiero preguntar, ¿ha habido cambio de corazón, de brújula? ¿Hay una oportunidad de citar a personas diferentes y conocer a alguien más? Mare, ¿por qué? Me acaban de decir tu nombre. Yo acabo de voltear. Mare, te veo. Eres zapa. Sí, yo también. Y esta vez no fue pajarito. Zapa. ¿Qué estás pensando, Mare? En la casa hablamos. Has tenido curiosidad y es una realidad. Desde el principio lo has dicho, solo que no te has animado. ¿Te vas a animar de citar a una persona diferente? Pues las dejo que no con sea, la pica. Andrés. Las dejo con la pica. No me quieres dejar, porque no me quieres decir. No, te puedo dejar con la pica. No, Mare, porque sabes que quieres el chisme ahorita cuando te puedes sorprender siempre, después. Siempre me gusta saberlo todo. A ver, Eli, tú, ahí varios detrás de ti, ¿vas a continuar lo que vas encaminando? O? No, yo creo que igual, o sea, ni siquiera yo me he decidido por completo como para decir. Entonces, chicas, las voy a dejar para que empiecen a relajarse, a prepararse y a alistarse para su propia decisión del cuarto rojo. No aguanto, ¿cómo y me como ves? Siempre, yo estaré viéndolos.
Muy bien, me retiro, chicas. Al ratito platicamos, ¿les parece? Sí. ¡Woo! Muy bien. Chao, vale.